Since their exodus out of Egypt, the Jews have wandered through lands, countries, and continents, emerging as history's ultimate nomads. Jewish communities have for centuries been prone to appear, disappear, and reappear almost anywhere, belonging everywhere and yet nowhere. ¿Sabes algo? ¿Nos puedes contar algo sobre la historia de este lugar? Aquí han vivido los judíos, ¿verdad? Eso no lo sé. Pues no sé mucho, la verdad. ¿No sabes mucho de la historia judía? No. ¿Y de la expulsión, la Inquisición? Pues que es el barrio histórico de Sevilla, donde vivieron judíos, árabes, lo que visita todo el turismo, y que es muy bonito. ¿Qué pasó con esos judíos y árabes? Pues tuvieron una disputa. Entre ellos, los árabes consiguieron echar a los judíos y a mí me ha cogido un poco así. O sea que los árabes echaron a los judíos. Creo, espérate, ¿no? Marian, ven para acá, que eres tú la experta. Nos está explicando tu compañera ¿qué? Que los árabes expulsaron a los judíos. No, al revés. Los cristianos expulsaron a los árabes y a los judíos. Los judíos vinieron a España aproximadamente después de la expulsión que tuvieron en Roma con el emperador Tito. Crear una gran cultura que fue simultánea con el cristianismo, con el islam, hasta que fueron expulsados en 1492 por los reyes católicos. El decreto de los reyes católicos obliga a que todo judío que quiera permanecer en España tiene que convertirse al cristianismo. Pues cuando los echarían sería por alguna causa, digo yo. Los echaron de España porque se querían hacer los dueños. Porque es que se comían a los católicos a todos. Todas las naciones y todas las culturas han necesitado lo que se llama el chivo expiatorio. Cuando las cosas van mal, hay que echarle la culpa a alguien. Cuando se marcharon, los judíos se llevaron el pueblo sefardí, se llevó sus llaves de las puertas. Se las llevaron en memoria de que un día regresarían a su ciudad. El sentimiento general es que es una gente que está viviendo en España y que finalmente es muy maltratada. Aporta mucho, finalmente acaban siendo expulsados. ¿Por qué? La 210, la 206 y la 208. El ascensor está aquí a mi izquierda y es en la primera planta. ¡Bienvenidos! Since their arrival on the Iberian Peninsula in the 1st century BC, the Jews adapted themselves to the various conquerors of Spain, but steadfastly refused to assimilate. Today, all Jewish quarters still exist in many Spanish cities. They stand as a silent witness to the largest and most important Jewish community in the Middle Ages. El barrio judío era ese de ahí abajo. Hay que poner rabilero, por ahí para allá era el barrio judío. ¿Y qué le parece a usted cuando los echaron? ¿Qué opinión tiene sobre eso? Es que no trabajaban, por lo visto. Eso no querían trabajar. No me habla, que no se levanta de la cama. El barrio judío de Herbás es el barrio judío mejor conservado en España. Un poco porque Extremadura quedó aparte en la historia.
Después de la expulsión, por aquí no pasó la revolución industrial, no pasó nada hasta estos días y el barrio judío continuó en su misma forma de vida. No sabemos perfectamente, no tenemos datos testimoniales de cuándo es la llegada de los primeros judíos a Arbás. Lo que sí que es cierto es que leyendo entre líneas de la historia, cuando llegó el momento de la expulsión, había una comunidad importante de judíos en Arbás. Quizás no la más numerosa de Extremadura, pero sí una comunidad muy bien cohesionada. Eso es lo que nos ha llevado, a lo largo de la historia, un refrán peyorativo, crítico, hacia Arbás que decía, Arbás, judíos los más. Claro, yo sé que fueron expulsados por los reyes católicos, ¿no? Como lo expulsaron en toda España, ¿no? En el 1492. Y luego, pues aquí hay bastantes rasgos judíos todavía. Hay gente que se le nota que son judíos auténticos todavía aquí en Arbás. Se le nota rasgos judíos, por ahí por la parte de abajo, por el barrio de los judíos, por ahí todavía se ve gente de rasgos judíos. Los judíos que sepamos no están, ya han pasado muchos siglos, aunque hay muchos apellidos que provienen precisamente de los conversos. Se ven los rasgos, además judíos, en muchas familias de aquí se ven totalmente rasgos tanto de nariz como de pelo, como de toda la fisonomía de allí, de los judíos. Este es el puente de entrada a Arbás. Una vez que hemos atravesado el puente y subimos por la calle, ahora el cristiano seguiría para arriba, hacia la zona cristiana de la población, y el judío se desviaría por esta calle en busca de su casa, que estaba en lo que conocemos como la judería. Se cuenta que incluso en la época esa de más intolerancia, previo a la expulsión de los judíos, había un centinela que vigilaba ese paso entre una comunidad y la otra. Y como podéis imaginar, este es un sitio que está lleno de leyendas y de historias de chico quiere chica o chica quiere chico, pero mira tú por dónde, una es judía y el otro es cristiano. Y solía ser en estos límites, en estas entradas. En 1492 se van las familias judías, se van del pueblo, como de toda España, y la mayoría se van a Portugal. Pero mira tú por dónde, al cabo de 5 años, una parte importante de esa colonia judía vuelve a Arbás. Porque no hay que olvidarse que ahora estamos volviendo como converso y tengo que demostrarle al resto de la comunidad que soy más cristiano que nadie. Y entonces volver a ocupar mi vivienda de lo que llamaban barrio judío, pues socialmente no estaría bien visto. Y entonces los conversos, la mayoría, se van a quedar en la parte alta del pueblo. Y curiosamente, como que es una comunidad culta, que sabe leer, escribir, son médicos, son letrados, no les cuesta mucho trabajo el hacerse con el dominio, entre comillas, social de la localidad. Por la gente del pueblo, el vivir, bueno, pues está el barrio judío, pero solo, les voy a decir, en el nombre, ¿no? Barrio judío, pero realmente no, a lo mejor no se tiene conciencia de cuál es el significado real de lo que representa, ¿no? No sé si porque el barrio ha sido explotado turísticamente y porque realmente tenía esa importancia o porque descendemos directamente en algún caso de ello, pero no lo sé. Lo que es cierto es que aquí no era un tema tabú. Aquí no era un tema tabú. A lo mejor en el siglo XVIII y XIX, con el tema de los judíos conversos, pues podría ser. Pero lo que es ahora, las referencias que yo tengo actuales, no es un tema tabú. The city of Córdoba stands majestically as a reminder of 800 years of Muslim civilization. In the 7th century, the Muslims invaded the Iberian Peninsula. With the exception of a few Christian kingdoms in the north, most of Spain came under Muslim rule. The Muslims tolerated Judaism as well as Christianity, and in return for a special tax per head, Jews were granted religious freedom and received protection from their Muslim monarchs. The Jews learned the Arabic language and engaged in occupations the Arabs considered second class, becoming merchants and civil servants. But many Jews also attained high positions in public life and even became ministers to the Muslim monarchs. Córdoba became the birthplace for many of the greatest figures in Judaism, such as the renowned rabbi, physician and philosopher Maimonides.
Jewish life and culture in Córdoba reached such heights that this period is known today as the golden age of Jewish culture and religion. Ya en la sinagoga de Córdoba, ¿qué tuvo esta comunidad judía, su lugar de culto, hasta el año 1483? A partir de 1483, este edificio tuvo otro uso. Este pequeño edificio tuvo uso como pequeño hospital a finales del siglo XIX. Este edificio tuvo uso principal como lugar de reunión de los curtidores de la piel, que se reunían aquí también y tenían también pintada una cruz. Podemos con total autoridad decir que la comunidad judía cordobesa era la más importante de Sefarad, de toda Sefarad, al menos durante 200 años. Durante todo el siglo IX, durante todo el siglo X, hasta el año 1031, que tiene lugar la caída del califato al Andalus. In the beginning of the 11th century, Berber Muslim tribes from North Africa invaded Spain and ordered all the Jews to convert to Islam or face the sword. The golden age of Judaism in Al-Andalus came to an end. Within a few years, most of the Jewish population fled north to the Christian parts of Spain. Efectivamente, tenemos que decir que hay periodos de tolerancia y periodos de fanatismo. En cualquier caso, el problema grave, el problema principal, radica en que a partir del edicto de expulsión, ya no se puede alternar tolerancia y fanatismo porque ya la historia se corta. Ya entra otro capítulo de la historia de los judíos, que es así, lo tenemos que reconocer, que es el periodo o el capítulo de los conversos. Ha tropezado usted precisamente con una familia que somos descendientes de judíos de un pueblo de la provincia de Córdoba que se llama Lucena. Como que cómo nos sentimos divinamente, la misma gloria. Seguimos teniendo los mismos gustos de los judíos, nos gustan las mujeres más que los judíos. Y nos gusta el vino, que a los judíos no les gusta tanto como a nosotros. Esa es la nueva diferencia. Y el jamón. Ahora y el jamón. ¿Cristianos entonces? Sí, sí, somos cristianos, claro. Cristianos, apostólicos y romanos. Perdone, señora, una pregunta. ¿Nos podrían contar algo sobre la historia de los judíos en España? No. Los judíos están allá arriba, en la parte antigua. ¿Y qué pasó con los judíos? No, porque vinieron los romanos y se los llevaron. In the 12th century, the Christian reconquests of Spain achieved considerable advances, and many Jews came to live under Christian rule. As Jews were experts in administrative tasks under the Muslims, many of them became civil servants to the Christian kings, especially as tax collectors. Others made their way to the king's courts through their knowledge of medicine and Arabic language. Cáceres se comprendía dentro de una zona amurallada que tenía una extensión de 8 kilómetros cuadrados. Los judíos lo que van a hacer es, en el interior de esa muralla, coger una parte un poquito alejada de la zona palaciega, de la zona donde se levantan todos los palacios e iglesias, y construir su propio barrio. Los judíos, dentro de lo que es el escalafón social que existía en aquel entonces, digamos que ocupaban un lugar medio alto. Ellos tenían la confianza de los reyes porque eran muy buenos economistas, muy buenos a la hora de llevar las cuentas y sobre todo prestamistas. Y toda esta gente se reúne en torno a los palacios, que es donde se mueve el dinero dentro de la ciudad.
El Palacio de la Isla es una antigua casa señorial del siglo XVI que está ubicada justo en el mismo solar donde estuvo ubicada la antigua judería. Prueba de ello es que en este palacio, en la parte baja del palacio, se encuentra ubicada lo que fue la antigua sinagoga. Podemos afirmar que la presencia de los judíos en nuestra ciudad fue permanente prácticamente desde el siglo XIII, desde los primeros tiempos de la cristianización de la ciudad, una comunidad pujante, una comunidad con una importancia en el desarrollo económico de la ciudad. Daos cuenta que los judíos se dedican a realizar una función que los cristianos les prohíbe su religión, que es el préstamo con interés, el préstamo con usura. Es una actividad que está prohibida por la religión cristiana, y ese papel dentro de las ciudades lo van a desempeñar los judíos. El judío era un poder fáctico, que tiene el dinero, pues domina. Y mi opinión de los judíos, pues gente muy lista, muy inteligente y maravillosa. Es un lobby que domina el mundo. Los admiro, yo los admiro. Teniendo en cuenta el momento en el que se produjo 1492, donde lo que se buscaba en España era una unidad que tenía que ver con lo religioso, con lo político, con lo cultural, es comprensible. Si lo viéramos hoy día es un disparate, pero teniendo en cuenta el momento en el que sucedió, tiene mucha lógica. The situation of Jews in Spain was favorable compared with their brothers in other European countries. But with the growing successes of the Reconquista, the church in Spain became stronger and the situation of the Jews deteriorated. Anti-Semitic notions and legislation, which were the norm in most of Europe, found their way into the Iberian Peninsula. Es un documento de mediados del siglo XIII en el que se indica que los judíos de Segovia lleven una señal identificativa, diciendo que se cumpla la normativa, y que los judíos lleven una señal para identificarlos de los cristianos. La señal en esta época suele ser un círculo de color sobre el traje. En estas mismas fechas, precisamente las del documento, hay un delegado pontificio que, por otra cuestión que no tiene que ver con los judíos, está recorriendo la península, el Reino de Castilla. Entonces, en los informes que él debe enviar al Papa, a Roma, la cuestión que le llama la atención es que aquí los judíos no llevan esa señal. Entonces, simplemente la nota, es una pequeñísima nota del Papa, diciendo que existe esa legislación y que se cumpla. En este caso se envía a Segovia, pero se envía también a muchas otras ciudades. Es decir, este documento y con la misma fecha se remite a bastantes sedes castellanas. Estamos en la calle más importante de la antigua judería de la ciudad. Antiguamente se llamaba calle Mayor porque atraviesa la judería de lado a lado. Y justo aquí es donde comenzaban los arcos que delimitaban lo que fue judería a partir de 1482. Saben que los reyes dan una orden diciendo que se cierren los judíos en un gueto. Para cerrar, se hicieron arcos al principio y al final de la calle. Se mandó cerrar las ventanas de las casas judías que daban al barrio cristiano, pero se les permitía salir a negociar, a poner sus puestos de venta en el mercado. Y exactamente guarda una vivienda notabilísima, es la casa que tenemos aquí en la esquina, que es la casa del judío más notable de Segovia y el más importante de la antigua aljama de Castilla, es decir, de España. Se llama Abraham Seneor. Abraham Seneor era el rabí mayor de las aljamas de Castilla. Se convierte en el mes de julio del año 1492 y los reyes católicos le dan un título de nobleza. The Alcázar of Segovia was inhabited by many Spanish kings and queens. It was the place where Isabel of Castile was crowned as queen. Her marriage to Ferdinand of Aragon led to the unification of Christian Spain. As strict Catholics, they pursued a policy of religious unity under the Catholic faith. The refusal of the Jews to convert was seen as an obstacle to the unification of the land. On the 31st of March, 1492, a royal edict was issued
which ordered all Jews to convert to Christianity or leave Spain before the second day of August of the same year. Any Jew who stayed in Spain after this date and had not converted would face death. The exact numbers are still unknown, but according to estimations, some 100,000 Jews converted to Christianity and more than 300,000 left Spain. Cuando los judíos son expulsados en 1492, se vieron obligados a vender sus viviendas. Lo tuvieron que vender muy rápidamente y a veces se plantearon pleitos porque se habían adquirido bajo precio, es decir, la gente se aprovechó de la circunstancia y las propiedades se vendieron a bajísimo precio. Pero las sinagogas jamás revirtieron a propiedad judía. Por dos razones. Primero, porque se les había expulsado y segundo, porque eran propiedad de la corona, aunque luego ellas, la corona, lo vendiera a otros individuos. Las madrazas o escuelas para la enseñanza, las sinagogas y los cementerios. El cementerio se lo dieron a la ciudad. Es el pino, lo que llamamos pinarillo, que se puede ver desde la propia sinagoga. Pero en cambio las sinagogas, los reyes católicos se las ceden al monasterio de Santa María del Parral. Es una fundación de Enrique IV, quien a su vez comienza a vender estos edificios. En las fuentes históricas, la primera historia de la ciudad, que se hace ya en el siglo XVII, Diego de Colmenares, que es el que escribe, sí que habla del momento de la expulsión. Tenía que ser una cosa que llamó mucho la atención, que tuvo un gran impacto en la ciudad, por cómo él lo cuenta. Al otro lado del Valle del Clamores está el cementerio judío. Y Colmenares cuenta cómo la gente, cuando son obligados a salir de la ciudad, ya en el verano de 1492, no se querían ir de la ciudad, cogieron las llaves de sus casas y se fueron al Pinarillo, se encerraron en las cuevas y allí estuvieron viviendo hasta que las autoridades les obligaron, o sea, prácticamente les echaron de las cuevas de sus muertos. Es que eso había impactado mucho en la ciudad. Y eso que Diego de Colmenares era cura. Le quiero decir que muy en contra de la comunidad judía, sobre todo en el siglo XVII. Estamos en torno a la ermita de San Antonio de la Quebrada, que es como se llama actualmente, pero que fue la sede de la sinagoga judía y que actualmente se convierte en ermita, que es lo que hay hoy, una ermita de culto cristiano. La sinagoga no se destruye, el barrio no se destruye, lo que fue la antigua sinagoga pasa a pertenecer a una de las familias más ricas de la ciudad, más importante, que es la familia de los Golfines, y Alfonso de Golfín es el que ordena que se reconvierta. Los judíos que quedan en Cáceres después del edicto de expulsión son los judíos conversos. La gente pensará en Cáceres que son conversos, que realmente se han convertido al cristianismo, pero no va a ser así. Esos judíos que se asientan en la zona nueva de la ciudad van a seguir practicando la religión judía, de tal manera que cuando los descubren, al cabo de unos 10 años aproximadamente, es cuando los van a expulsar y se produce la definitiva expulsión de los judíos de la ciudad de Cáceres. Se les expulsa, se les obliga a convertirse a una religión que ellos no quieren y que muchos tienen que convertirse a la fuerza para no abandonar su ciudad donde ellos están viviendo, y otros son perseguidos directamente. Una persecución a muerte con ellos para o te conviertes o te vas de España, sencillamente. No hay solución, no hay nada intermedio. Algunos quedan, digamos, practicando sus ritos en secreto, pero la creación del Alto Tribunal de la Inquisición les pone cerco, y no son pocos los que pasan por el Tribunal de la Inquisición por la práctica
cuestiones religiosas judaizantes, algo que queda ya como impregnado de pecado. O sea, ser judío era un delito de cara a la Inquisición, y practicar la religión judía, por supuesto, era ya un delito consumado que te podía llevar perfectamente a la hoguera o a otro tipo de castigos. Nos encontramos en el barrio de Triana, quizás el barrio más conocido de la ciudad. Justamente nos encontramos en el mercado de este barrio, y en este mismo lugar se ubicaba antiguamente el castillo de San Jorge, que era justamente la sede del Tribunal de la Santa Inquisición. Sevilla fue la primera ciudad en España donde se estableció la Santa Inquisición. Se estableció en el año 1480 y ya empezó a funcionar un año más tarde, en el año 1481. Ya en ese año se celebraron algunos autos de fe. The Spanish Inquisition had the task to combat heresy. It targeted mostly converts from Judaism. Anyone suspected of practicing Judaism in secret would be tortured and tried. What followed was the so-called auto da fe. After the mass, the condemned were led in a public procession from the church to the city square, where their sentences were read in public. The condemned that confessed their crimes would be first killed and then burned. The ones that refused to confess were burnt alive. More than 500 years after Jews were forced to leave their homes and synagogues, modern-day Spaniards still call certain districts of their cities the Jewish Quarter, but know little about Spanish Jewish history. It took until 1868, under the new Spanish Constitution, for Jews to once again be permitted to enter the country. The Edict of Expulsion itself was not repealed until 1968. Today, the Jews are the oldest existing ethnic minority in Spain. Though the present Jewish community in Spain is one of the smallest and most insignificant in the world, the descendants of the Jews of Spain make up a fifth of the total world Jewish population. En España, a partir del Edicto de Expulsión y de que se expulsa a los judíos, por lo menos en la zona nuestra de Cáceres, los judíos desaparecen y es como un tema tabú, no se toca. Hasta que empezamos a volverlo a poner en valor, ¿por qué no se toca? ¿Qué problema hay? Ha sido a raíz de dar a conocer lo que esta gente hacía, lo que hacían los judíos en España, porque antes la gente no pensaba esto. Antes se pensaba que los judíos eran prestamistas, que se dedicaban a sacar dinero de una manera o de otra, y ese era el sentimiento general que había. Quizás en la escuela no se formaba debidamente, no se formó debidamente. De hecho, los habitantes del Bas hasta los años 60, 70, tenían como algo vergonzoso vivir en el barrio judío. Hoy en día es todo lo contrario. Es un honor, y el barrio judío se considera es uno de los lugares más atractivos de nuestra villa. Pero hemos trabajado duramente para cambiar esa forma de ver. Quizás los judíos en España, aunque tampoco está documentada su llegada, pero debieron de estar cerca de 2.000 años. 2.000 años es suficiente, tiempo suficiente sobrado como para que haya una impronta desde nuestra lengua, desde nuestro idioma, desde nuestra sangre y desde nuestra cultura. Es nuestra propia raíz. Realmente, lo absurdo fue que con el decreto de expulsión realmente nos expulsamos a una parte de nosotros mismos.